¿qué tal? Pues estamos en este programa Dossier, muy contentos por supuesto, porque hoy nos engalana la visita de una escuela hermana de allá del Estado de México. Hoy tenemos la presencia de chicos y autoridades de la Escuela Secundaria Técnica 118. Pero ¿qué les parece si sean ellos precisamente quienes se presenten para que nos comenten un poquito acerca de qué nos van a presentar? Pero primero, pues quiero presentarle a las autoridades que nos acompañan este día. Por favor, empezamos de aquel lado, si nos dice su nombre. Muy buenas tardes, mi nombre es María de Socorro Ruiz Nava, soy jefa de enseñanza del sector escolar de secundarias técnicas del Valle de Toluca. Por estrategia de organización, colaboro en la zona 26, ya que tenemos 4 zonas, agradeciendo de antemano esta gran oportunidad. Por favor. Gracias, Guillermo. Ismael Pacheco Soto, servidor, supervisor de la zona 26, donde se encuentra esta querida escuela, la 118, a la que acompañamos hoy. Perfecto. De este lado tenemos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Hurtado Vara. Soy director escolar de la técnica 118, Albert Einstein. Es un placer estar en este programa de GES Media. Agradecemos la oportunidad que nos brindas para poder explicar algo de lo que hacemos en nuestra escuela. Por favor. Gracias, Guillermo. Buenas tardes al público. Buenas tardes a todos. Agradecemos la oportunidad que nos brinda de GES Media, que nos abre su espacio. Mi nombre es Rafael Rosaliano Hernández, subdirector escolar de la secundaria técnica número 118. No, pues en realidad nosotros somos los que estamos agradecidos y honrados porque todos los programas que se realizan de GES Media son por y para la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Así es que de entrada les preguntaría, ¿qué nos vienen a presentar, por favor? ¿Quién gustaría empezar, por favor? Sí, gracias. Mira, Guillermo, miren, hoy, con la visita de esta escuela a este estudio, queremos hacerles patente o presentarles uno de los 39 proyectos que se trabajan en las 7 escuelas secundarias técnicas de la zona 26. Y los alumnos, las alumnas y el maestro Domingo harán patente el proyecto que es el procesamiento de un cerdo y los 7 subproductos que obtuvieron, que trabajaron en este proyecto. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece sin más preámbulo? Vamos a ir al otro lado del estudio porque allá está Leslie con mi compañera, con unas chicas, porque nos van a hablar un poquito acerca de… Este es, Ismael, solamente una probadita, ¿verdad? De todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si vamos del otro lado del estudio para ver qué nos van a presentar? Ya regresamos con él, de este lado, para que comentemos un poco, pero pues nada mejor que nos hablen directamente las chicas, ¿verdad? Claro. Pues vamos al otro lado del estudio entonces. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Memo. Como ya lo comentaste, el día de hoy tenemos una visita muy especial, pues el día de hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 118. Ok, muy bien, chicas. Gracias por esa energía. Gracias, profesor, por estarnos acompañando, como ya lo dijo mi compañero Memo, el profesor Domingo. Bueno, chicas, un poquito antes de iniciar, ¿nos se quieren presentar, por favor? ¿Su nombre es? Yo me llamo Jennifer Narciso Bartolo, actualmente cruzo el segundo grado, grupo B, en la Escuela Secundaria Técnica número 118, Albert Einstein. Mi nombre es Itzel Esteban Salgado, actualmente curso el segundo grado, grupo C, en la Escuela Secundaria Técnica número 118, Albert Einstein. Mi nombre es Giselle Mejía Ambrosio y actualmente curso el tercer grado, grupo B, en la Escuela 118. Ok, nos acompaña el profesor. Domingo Rosario Guadalupe, es un placer, una gran satisfacción que nos den esta oportunidad a través del cual nosotros podemos expresar, dar a conocer los trabajos que la técnica 118 Albert Einstein de Guarda de la Lagunita, municipio de San José del Rincón del Estado de México, hace a diario para el bienestar, para el conocimiento de nuestros queridos alumnos. Ok, muy bien, gracias profesor, gracias chicas por presentarse. Bueno, vamos a platicar un poquito, ¿cómo es su escuela? ¿Es amplia? ¿Tiene áreas verdes? Platícanos un poquito acerca de ella, chicas, por favor. Bueno, nuestra escuela es una escuela ubicada en una zona rural, es una escuela que tiene muchas ganas de progresar, de sobresalir con lo que hace. Tenemos profesores que pues nos brindan las herramientas para salir adelante, que nos brindan el conocimiento, que nosotros adquirimos esas capacidades que ellos nos brindan. Tenemos compañeros que son muy solidarios, se respira un ambiente sano, existe una
convivencia armónica y pues a mí me gusta mucho mi escuela. Ok, muy bien, chicas. ¿Ustedes qué nos pueden decir? ¿Qué es lo que les gusta de la escuela? Bueno, a mí en lo personal lo que me gusta de la escuela es que más que nada lo que nosotros aprendemos en ella lo podemos usar o sí, más que nada usar cotidianamente en nuestras vidas, ya que, bueno, no solo es para que nosotros vayamos, aprendamos y nos lo quedamos, sino que podemos emplearlas en distintas cosas en nuestra vida cotidiana y más que nada que tenemos un gran y extenso apoyo de nuestros maestros que siempre están ahí para decirnos, ustedes pueden lograr lo que se propongan si así lo quieren. Ok, o sea que dentro de la escuela existe ese apoyo de los profesores hacia ustedes para motivarlas a ser unas mejores personas. Sí, así es. Ok, ¿y qué nos falta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta ahí de la escuela? Bueno, pues lo que a mí más me gusta de la escuela es que, como ya lo mencionó mi compañera Itzel, que pues tenemos mucho apoyo de los maestros y más que nada que pues nos enseñan cosas nuevas que antes no conocíamos, más sin en cambio ahorita hemos aprendido a hacer productos que son artesanalmente, que no necesitamos maquinaria para realizarlos y es lo que a mí más me gusta y me llama la atención porque pues puedo aprender a hacer productos que desde mi punto de vista son de calidad. Ok, muy bien, chicas. Bueno, dentro de todo lo que es la escuela ya nos comentaron qué es lo que le gusta, qué es lo que más les llama la atención. Usted, profesor, ¿qué nos puede comentar acerca del laboratorio que usted imparte dentro de la escuela? Bueno, pues agradezco. Cada quien le echa o le pone flores a su trabajo y en mi persona no es la excepción. Estamos dando todo para que nuestros alumnos salgan a la sociedad con un alto aprendizaje. Y si tenemos a nuestro alcance nuestras posibilidades, enseñarles cada uno de los subproductos que nosotros elaboramos, independientemente que sea los subproductos del cerdo. Hay muchos otros productos que se hacen, mermeladas, calaveras, chiles en escabeches, almíbares. Cada uno de estos productos ellos lo saben realizar y es una satisfacción enorme cuando llegan comentarios, no solamente de ellos, sino de personas ajenas a nuestra escuela, de lo bien que se hacen las actividades en nuestra escuela. Hace algunos días llegaron mis autoridades y me dijeron, Domingo, ya hubo una reunión en el sector en el cual los proyectos que aquí se elaboran sobresalieron. Es una satisfacción enorme, eso nos inyecta energía, eso nos da más ganas de hacer lo que nos toca. Y mucha más motivación para los alumnos, claro. Claro que sí, porque esa felicitación que viene del sector también de inmediato cuando tenemos el conocimiento lo llevamos para nuestros alumnos. Bueno, no solamente los alumnos, sino cada una de las personas que convive cerca de mi persona, se lo comunico de tal manera que la satisfacción no sea propia, sino vaya más allá. Ok, muy bien. Bueno, eso está perfecto, como dicen, todo es motivación y un gran aprendizaje para los chicos en este periodo de 3 años dentro de esta escuela. Y bueno, el día de hoy nos traen este proyecto de cárnicos y profesor, chicas, les pido por favor que nos inicien a explicar este proceso que ustedes llevan a cabo dentro de este laboratorio. Bueno, este es un proyecto técnico que se elabora año con año sobre el procesamiento de la obtención de los subproductos de un cerdo. Este proyecto se elabora, se comienza a planear desde el mes de diciembre y se pone en práctica del 12 al 17 de febrero. Obtenemos 7 diversos subproductos, como ya lo mencionó nuestro supervisor. Bueno, les vamos a presentar un poquito del proceso que se realiza para la obtención de estos productos. Para esto nosotros procesamos un cerdo de aproximadamente 100 a 140 kilos y pues los pasos son los siguientes. Primero se debe realizar el sacrificio que consta de 2 partes. La primera es la preparación del animal,
que debe tener una dieta más o menos de 24 horas para evitar la contaminación de las canales. Posteriormente se prosigue la inmovilización, que es amarrar las patas traseras y delanteras del cerdo, y pues se continúa con el corte de la yugular. Bueno, nosotros lo hacemos de manera que la muerte al animal pues no sea muy cruel. El profesor es el que lo realiza. Él inserta un cuchillo dentro del, para que perfore el corazón. Después de que ya el animal pues fue sacrificado, se prosigue a lo que es el escaldado y depilado. Se debe tener una tina con agua caliente, lo más caliente que se pueda. Se vierte al animal para retirar todo el vello, y después se corta la cabeza. Ya a partir de ahí pues se realiza el corte de la canal y la visceración. Se realiza un corte en el vientre y se sacan todos los órganos internos, los pulmones, los riñones, el corazón, el hígado, y después se prosigue al despiece, y ya obteniendo las piezas se producen los productos que mis compañeras les van a mostrar a continuación. A ver, chicas, ¿nos pueden decir los productos, por favor? Claro. Bueno, de mi parte, yo voy a explicarles el proceso del jamón, que consiste en se saca de la parte anterior, o sea, de las manos del cerdo, que de ahí, después de que se saca, se hace en pequeñas porciones de carne, que después se les empieza a quitar digamos que se empieza a limpiar los pedacitos de carne, bueno, los pedacitos de grasita, digámoslo así. También después de eso se pasa lo que, después de que quede limpio, se pasa lo que es se lleva lo que es la masajeadora. Después de eso se le dan mínimo unas 20 pasadas. Después se revuelve con lo que es el ligador, que son 40 gramos de ligador por kilo de carne. Después de que está bien revuelto con el ligador, se va con lo que es el moldeado. Se ponen en los moldes, pero antes de eso a los moldes se les pone unas bolsitas para que se pueda, al momento de sacarlo, se pueda sacar. Después de que se lleva al moldeado, se lleva a baño María, que es aproximadamente a unos 75 grados para que quede bien, para que se cosa. Después obtenemos lo que es el tocino, que el tocino se saca de lo que es de la parte de las costillas y del estómago del cerdo. El tocino se corta y se mete al ahumador, que en este caso es el tonel. Después se ponen los azúcar y olotes, que después se prende para que se acaramelice, y a mi compañera Itzel les va a explicar lo que se le hace después, porque también ahí se cocina lo que es la chuleta. A ver. Gracias. Bueno, también otra cosa que hacemos ahumado es la chuleta. De ella es muy importante que tengamos el lomo del cerdo, ya que de ahí se obtiene, se parte y se hace la forma de la chuleta. La chuleta lo que hace es que se cura por 24 horas y se deja reposando en salmuera. Por lo general, estos dos productos se ahuman durante 8 horas. También, bueno, las sustancias que produce el ahumado son fénico, ácido perileñoso, acético, entre otros productos que son gracias a la combustión. También las ventajas del ahumado es que no fácilmente se arranca la grasa, evita el ataque de los mosquitos y además le da un sabor distinto y único a la carne. La longaniza, bueno, para este producto se necesita sal, azúcar, ajo, colorante y chile guajillo. La carne que se utiliza para este producto es la que el residuo de los demás, o por ejemplo puede ser el chamorro, ya que no se utiliza para otro producto. De ahí nosotros también utilizamos fundas naturales que son sacadas del mismo cerdo. Estas son lavadas para que se le quite todo el excremento del cerdo.
con una regla se talla a modo de que se le quite el tejido y la grasa, después se voltean y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Para la carne, la longaniza, lo que se hace es que se reúne ya la carne y por cada kilo de carne se utilizan 300 gramos de grasa. Después se escoge el chile guajillo, se muele junto con la carne, se revuelve bien, se le agrega sal, azúcar, ajo, 4 cucharadas de colorante y especias al gusto. Ya después se prosigue a embutirlas en las fundas con la ayuda de un molino manual, ya que, ya después se embute en ellas y ya está lista para su consumo o venta, pero también se lubrican con aceite para que la carne no se seque. Ok, muy bien, chicas, ya nos platicaron este proceso y procedimiento que hacen con los cárnicos de aquí, con el puerco. Y bueno, profesor, ¿usted nos puede comentar qué otras cosas pueden hacer dentro de este laboratorio? Ok, como ya lo había comentado en un principio, trabajamos también los ates, principalmente el ate tejocote, que ya es una garantía para la escuela, para nuestros alumnos. Recuerdo que ellos en el intento a casa me comentan: profesor, no me quedó el ate. Hijo, de seguro hiciste mermelada de tejocote. Lo más seguro. No llegó a la solidificación, puesto que ya ahí viene la recomendación. Dice que de estos detalles es cómo nosotros podemos aprender o enriquecer más el conocimiento. La asesoría que sigue es dejarlo consumir a fuego por más tiempo. Ese es el único detalle. Ese es un proyecto que nos dejó el mayor número de utilidades. Nos fue súper bien, ya que la temporada de este fruto fue grandioso. Pero insisto, también hacemos calaveras, que ya lo presentamos aquí en otro momento. El mismo ate, que fue un éxito en nuestra presentación en la 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿En el CONACYT? Que en el CONACYT, okay. Que fue en Chapultepec. Okay. Y después nos da mucha satisfacción la visita de GES Media en La Lagunita, Secundaria Técnica 118, y también la participación de las calaveras aquí en este estudio, que okay. Es una satisfacción enorme, y seguimos haciéndolo. Y bueno, teniendo las puertas abiertas de ustedes, muchas lo volveremos gracias. A hacer con otros productos que nosotros trabajemos en nuestra escuela. Ok, muy bien. Entonces, independientemente de nada más esto de los cárnicos, como ya lo dijo el profesor, son muchas más cosas que las chicas y junto con el profesor aprenden a elaborar dentro de la escuela, como los ates. Bueno, aquí tenemos una demostración que las chicas nos traen, que esto es queso, el jamón, la queso de puerco, la longaniza, que son los productos que ellas mismas hacen con sus manos y que el profesor obviamente las apoya. Lo comentábamos hace un ratito antes de que entráramos a programa, esto no solamente es un aprendizaje para que dentro de la escuela, sino es un aprendizaje para lo que ellas puedan hacer más adelante, porque independientemente de que ellas puedan aprender este proceso, si pueden, como yo les comentaba, ustedes pueden seguir estudiando, pero independientemente de eso, de aquí ustedes teniendo este conocimiento pueden aprender a poner una microempresa. ¿Les gustaría, chicas? ¿Se han imaginado algo así? Adelante, profesor. Sí, mire, cada una de las actividades que vamos desarrollando, cuando fallamos, se convierte en reto. Cuando presentamos calaveras de chocolate en este estudio, una de las preguntas fue: aparte de los productos que se elaboran con azúcar, ¿qué otros elaboran? Mis alumnos, bueno, nervios y demás, solamente dijeron que chiles en escabeche. Okay. Y eso fue una espinita que quedó para mi ego. Okay. Y dije, para la otra vamos a presentar todos los subproductos que también los elaboramos y que no son precisamente elaborados utilizando azúcar. Y eso es lo que venimos a presentar hoy. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por traer esta presentación. Bueno, ahorita damos paso al otro lado del estudio. Vamos con mi compañero Memo para que siga con la entrevista de las personas dentro de esta escuela. Por favor. Claro que sí, Leslie, pues muchas gracias, y que me encanta la pasión, el gusto con la que se expresan las chicas, ¿no? El amor por su plantel, las actividades que nos vienen a mostrar. Pero bueno, platicando fuera del aire con las autoridades,
Esto es solamente una pequeña muestra, una probadita de lo que hacen. ¿Qué más se lleva a cabo dentro de la técnica 118? El que guste, la que guste, por favor. Mira, si es dentro de la 118, daríamos paso al subdirector, al profesor Rafael, por favor, o al director. Pero si me permites unos 15, 20 segundos, sí, adelante, te diría que en la zona, esta escuela es una de las que encabeza, pero afortunadamente los 39 proyectos se comparten y tenemos desde hortalizas, flor de Nochebuena en condiciones adversas, uh-huh, el nopal, tenemos gallinas de postura, pavo doble pechuga, bueno, infinidad de proyectos. Tenemos los recesos activos como proyecto, uh-huh, tenemos la carrera del Día del Estudiante Técnico, tenemos los laboratorios para inglés, bueno, tenemos una infinidad en la zona. Pero hoy venimos a hablar de la 118, pero quería compartir el trabajo que me ayudan, porque en las reuniones de directivos somos 17 personas y ese equipo yo lo considero el equipo base. Claro. Pero no existiríamos si no estuvieran estos muchachos y el maestro, que son los que realizan las cosas. Ahora sí, disculpen por haberles quitado la palabra, los directivos que nos presuman su escuela. Por favor, adelante. Gracias, mi maestro. Bueno, también en la Escuela Secundaria Técnica 118 de La Lagunita tenemos dos tecnologías: conservación e industrialización de alimentos y agricultura. En total, en la escuela tenemos 13 proyectos y uno más que se acaba de agregar, que es la producción de hongo Z. En conservación e industrialización de alimentos tenemos 7 proyectos y 6 en agricultura. Los proyectos, pues como ya lo decía el profesor Domingo, que es parte, es el docente de la asignatura de conservación, tenemos la producción de calaveritas de chocolate, paletas de chocolate, ates, el procesamiento del cerdo. También tenemos lo de las nieves. En agricultura tenemos lo del trueno rojo, la producción de hortalizas, también el estacado con el trueno rojo. Y esta actividad les ayuda mucho a los niños a aprender a hacer, aprender que también dentro de la región, a pesar de las limitaciones geográficas, limitaciones económicas que tenemos, podemos hacer muchas cosas. En el taller de tecnología no contamos con todos los instrumentos, con todos los materiales, pero se hacen grandes esfuerzos porque las cosas se realicen con el liderazgo pedagógico del director, el maestro Alfonso, y el acompañamiento de la supervisión, que nos permiten, que en esta ocasión nos dieron la anuencia para venir a presentarnos a este estudio con DGES Media. Podemos trabajar, podemos presentar las actividades que realizan los alumnos y todas ellas enfocadas en beneficio de ellos. Maestro Alfonso, estos proyectos surgen de las necesidades de la zona, de la creatividad, de sugerencias. ¿Cómo surgen estos proyectos? Lo comentaron las alumnas, somos una zona rural. Para contextualizar, estamos al noroeste del Estado de México, colindando con el Estado de Michoacán. Principalmente los productos agrícolas es el maíz, la avena, por supuesto también el ganado bovino, ¿verdad?, vacuno, pero surgen principalmente para aprovechar los recursos naturales, como lo mencionaba el maestro Domingo. Ejemplo, la producción del ate, que surge del tejocote. De pronto el tejocote allí lo desaprovechaban o no era utilizado correctamente, entonces el maestro Domingo tuvo esa creatividad de darle ese uso. Y como este ejemplo, lo acabamos de mencionar el maestro Rafa, surge también en la tecnología de agricultura la producción del hongo Z, que está en experimento, como también tenemos el deseo de experimentar también el estacado de la Nochebuena, aunque sabemos que es un poco complicado, pero vamos a experimentarlo, estaremos viendo sus resultados y finalmente estaremos perfeccionando, buscando nuevos proyectos que sean significativos y congruentes con las necesidades de la comunidad. Por supuesto, y estaremos muy al pendiente. Maestra Socorro, los compañeros docentes, porque aquí tenemos al profesor Domingo, que está muy, muy entusiasta y todo, pero de manera general, evidentemente la otra parte fundamental en estos proyectos son los maestros. ¿Cómo es la respuesta de ellos, esta interacción con los chicos? Bueno, primero quisiera resaltar, sí, claro, que estamos en una zona más agua. Eso, orgullosamente, nuestras estudiantes vienen a representar el pensamiento y la visión que tenemos en esa región, porque al ellas valorar a sus maestros,
en su práctica docente es una muestra de dignificar al magisterio en el sentido de lo que está, de lo que estamos haciendo, no solamente en el saber, en la parte conceptual, sino en el saber hacer, en la parte procedimental y en ese ser que son los valores que ellas traen. La congruencia entre lo que la escuela hace, lo que los maestros promueven a través de su práctica docente, no solamente es con el mero conocimiento y el procesamiento, sino el ser en cuanto a los valores. Muchas eso gracias. Es importante y fundamental, ¿verdad? Pero también nos traían un video, ¿verdad? Para que, porque aquí lo tenemos en vivo y a todo color, pero hay mucho de lo que nos están platicando y quizá podamos tener otro punto de vista a partir de estas imágenes, ¿no? ¿Les parece si vemos este video y lo vamos comentando, profesores? Adelante. ¿Ya estamos listos allá en controles? Perfecto, vamos a ver entonces. Miren, por darles un... de la semana de trabajo en el procesamiento del cerdo. Okay. Participaron, quiero decirlo, todos los grupos de la asignatura de conservación y industrialización de alimentos. Se le hizo el énfasis de acuerdo al grado. En primer año se le da el énfasis por proyecto artesanal, en segundo proyecto industrial y en tercer año que es un proyecto de innovación. Tenemos la parte que comentaba Giselle, cómo hacen la parte inicial del cerdo, ya el sacrificio, tenemos ahí ya también cómo le están haciendo los cortes, viene la parte de todos los órganos internos, cómo los están retirando y ahí ya muestran cómo ya quedaron los cortes para proceder al procesamiento. Tenemos ahí también los condimentos que se dan a la tarea de conseguirlos, es muy difícil conseguir esos condimentos, pero los maestros buscan las formas, las estrategias para tenerlos. Si ustedes observan también en el video, las condiciones no son las adecuadas, no se tiene un laboratorio como tal, con los medios, con lo que se cuenta, se hacen algunas prácticas incluso al aire libre, pero buscando siempre los mejores espacios para que los alimentos, cuando sean consumidos, tengan ese valor nutrimental, estén bien cuidados y no causen ningún problema a la salud. Y eso son precisamente las ganas, el interés, la participación de no ponernos una barrera, un freno, ¿no? Y qué mejor que los chicos pues vayan tomando estas herramientas, este ejemplo a seguir para que no sea un obstáculo en el desarrollo de su preparación. Claro, sí, como comentas, mire, ahí también tenemos una parte donde se favorece mucho la convivencia. Parte de los subproductos procesan algo para hacer una comidita donde los alumnos se reúnen y consumen parte de ese alimento en un espacio y se platica, se comenta la experiencia que se ha tenido durante la semana. Se favorece esa parte de la convivencia con todos los alumnos. Aquí también podemos observar cómo están procesando, cómo los alumnos se involucran al 100%. Veían ustedes ahorita que tienen el dominio del proceso las jovencitas y también lo hicieron, lo desarrollaron, lo conocen, ojalá que también para ellas sea un incentivo, lo comentaba aquí la conductora, que pudieran con el tiempo tener una microempresa, ser autosustentables, poder generar ingresos, poder saber que no nada más un sacrificio de un cerdo es la carne y cocerla, sino que se puede procesar para obtener otros productos y con la calidad y el nivel que se tiene poderlos vender y competir con otros productos que a veces son de menor calidad y que la gente tiende a consumirlos porque son más accesibles, pero alguien que sabe del valor nutrimental de las características de esos productos puede observar que tienen una alta calidad y son de primera. Eso es importante mencionarlo, el hecho de que haya ciertas limitantes no está demeritando el trabajo de lo que se está produciendo, lo que está llevando a cabo, ¿verdad? Esto es verdaderamente importante y sobre todo esto por lo que te decía, profesor, la participación de la gente, de todos los chicos, cómo se involucran, ¿no? Esto es algo genial y estaremos muy pendientes, por supuesto, de estos eventos que están ustedes realizando, porque qué mejor que no podíamos por cuestiones de tiempo ver todo el proceso, pero estas imágenes nos ejemplifican muy bien todo este trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo quiero regresar del otro lado del estudio porque los chicos, las chicas que nos acompañan y el profesor también tienen seguramente algo que decir, ¿no? Voy allá al otro lado del estudio, Leslie, contigo y las chicas que nos acompañan, por favor. Ok, muy bien, ahí me escuchó.
Ok, muy bien, ya estamos de regreso de este lado del estudio, aquí con las chicas y el profesor. Ya estamos casi a punto de despedirnos, pero bueno, hay unas cositas que las chicas también nos quieren seguir compartiendo, que también, bueno, aquí traen queso de puerco, que nos pueden decir el procedimiento, que fue algo de lo que también nos faltó, chicas, por favor. Bueno, el queso de puerco se obtiene a partir de la cabeza. Para esto se debe limpiar perfectamente, después se le realiza un corte exactamente a la mitad y las piezas se dejan reposando en salmuera durante 72 horas para su curación. Posteriormente se lava la cabeza para retirar todos los residuos de sales que pueda contener y se somete a cocción en 30 litros de agua durante 3 horas. Terminado este tiempo, se deshuesa y la carne y grasa obtenida se corta en pequeños cuadros y se combinan con otras especias como orégano, sal, pimienta, clavo, hierbas de olor, entre otros. Y después esta mezcla se coloca en moldes rectangulares que se someten a baño María durante una hora por cada kilogramo de carne a una temperatura de no más de 75 grados centígrados, cuidando que el agua no llegue a su punto de ebullición. Otro producto es la morcilla, que se obtiene a partir de la sangre del puerco. Esta se combina con otros ingredientes como la hierbabuena, jitomate, cebolla, chile, pimienta, sal, entre otros, y esta se embute en el intestino grueso del cerdo ya previamente lavado. Después se somete a cocción durante 45 minutos a una hora y después, para saber si ya está lista, se realiza una perforación y si no sale sangre es señal de que ya está lista. Ok, muy bien, chicas, gracias por explicarnos estos procedimientos que también son importantes, ya que es lo que nos vienen a presentar, todo este proceso. Y bueno, chicas, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han hecho labor de hacer una, de comercializarse dentro de su comunidad escolar? Pues sí, hemos comercializado los productos que nosotros mismos hacemos. Por ejemplo, las paletas de chocolate las comercializamos entre nuestros mismos compañeros. Aparte de que ya no lo conoce sino la comunidad escolar, sino que, por ejemplo, podría ser que nuestros demás compañeros o la comunidad en general pueda conocer la calidad de estos productos. Aparte de que nos genera ganancias, satisfacción, porque pues es la satisfacción de saber que nuestros productos son de calidad y que además de eso tenemos, no las hacemos con maquinaria, sino que con nuestras manos las realizamos, y pues esa es una satisfacción para todos nosotros. O sea, todo es artesanal y manualmente, que quede bien claro por parte de las chicas y del profesor. Gracias por su enseñanza, profesor, para estas niñas y todos sus alumnos que forman parte de su laboratorio. Bueno, chicas, ya estamos a punto de irnos nosotros. Y bueno, pero antes de despedirnos, les pido que por favor, en una palabra me digan cómo es que ustedes describen este laboratorio. Bueno, para mí la palabra es elemental. Ok. Básico. Innovador. ¿Y usted, profesor? Un laboratorio excelente, porque desarrollamos una infinidad de actividades en el cual nos va a servir para la comunidad, tanto estudiantil como la comunidad en general, al público. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, ya que estamos de ese lado con usted, profesor, ahora sí, vamos a mandar nuestros saluditos a quienes ustedes quieran. Por favor, adelante, profesor, ¿a quién le gusta mandar sus saludos? Claro que sí. Primero a mis autoridades por hacer posible este trabajo. Primero los proyectos en la escuela, y después, ¿a dónde hacemos extensiva? Y enseguida, a ti, mamita hermosa, te amo mucho, donde quiera que te encuentres, a mis hijos, nada más. Ok, a ver, ¿quién sigue? Bueno, yo quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mi papá y a mi hermana, también a todos mis compañeros, en especial a los de tercero B. Ok, ¿tus saludos, por favor? Mi saludo es para el director de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Gracias por su apoyo. Ok, de este lado. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros y a los maestros, porque sin su apoyo no hubiéramos podido realizar este proyecto. Y por supuesto a mi papá y a mi mamá, porque gracias a ellos estoy aquí presente, y también a mis compañeros de segundo B.
Ok, chicos, bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, profesor, y presentarnos sus productos. A ustedes, chicas, las felicito por este aprendizaje y por esta elaboración que llevan a cabo, y espero que sigan aprendiendo no solo esto, sino muchísimas cosas más, ¿sale? Yo me despido, yo soy Leslie Flores y vamos del otro lado del estudio con mi compañero Guillermo para cerrar este programa. Hasta la vista. Claro que sí, Les, gracias, chicas, gracias, profesor, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya estamos aquí también, como bien decía, cerrando este programa. Pero no sin antes, por supuesto, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes algún mensaje final o algo que haya quedado en el tintero que quisieran compartirnos, por favor, porque ya estamos en la recta final. Profesor, Rafael, ¿le parece si empezamos con usted, por favor? Sí, es tan amable. Bueno, muchas gracias. El tiempo, como dijeron hace rato, es muy limitado, vuela. Me gustaría también compartir que la escuela es una escuela innovadora. Estamos teniendo un aula lúdica, compramos un Xbox, compramos un equipo de televisión, hemos invertido muchos recursos. Esto se hace para desarrollar las capacidades motrices de los alumnos. Esta aula lúdica está abierta todo el día, después de clases, todavía tenemos una hora más de servicio adicional. Y ahora, con el liderazgo ahorita del director, el maestro Alfonso, tenemos también el proyecto de Internet para Todos. Los alumnos tienen acceso libre al internet, realizan sus tareas, les damos el servicio todavía adicional una hora más después de clases, y estamos reforzando esa parte de los conocimientos, del trabajo con los compañeros. Nos damos a la tarea de hacer el acompañamiento docente, nos los pide ahorita también la parte de las políticas educativas, pero eso nos ha permitido saber que nuestros maestros trabajan con los más altos estándares de calidad, utilizan la tecnología de manera sistemática, están apropiados, dominan su área de trabajo, y esto hace que tengamos excelentes resultados. Nuestra escuela es una escuela que va a la alza, la matrícula escolar está en aumento, el promedio a nivel escuela también, y hemos abatido hasta este momento la reprobación. Muchísimas gracias. Maestro Alfonso, por favor. Sí, gracias. Quisiera anexar que nos conformamos como una comunidad de aprendizaje, porque aquí trabajamos en equipo, maestros, padres de familia, alumnos y la comunidad en general, ¿no? Privilegiamos, por supuesto, los aprendizajes esperados, los estándares curriculares, el perfil de egreso y las competencias, ¿no?, para la vida. Pero sobre todo buscamos ese modelo de alumno que sea analítico, reflexivo, crítico, democrático, capaz de resolver problemas para la vida. Eso es algo que es muy importante, porque estamos conjuntados como un equipo de trabajo en toda la comunidad escolar. Muchas gracias. Maestro Ismael, por favor, si está tan amable. Gracias, Guillermo. Mira, en la tarea del supervisor le toca algo que a veces resulta difícil, pero en este caso no, detectar o comprobar la relevancia y la pertinencia de la educación ante la sociedad. Aquí, en esta zona, resulta fácil. Para mí ha sido una labor satisfactoria. Y te le voy a decir tres eventos en los que podemos constatar eso. La participación de los padres en eventos como las pastorelas, en los viajes de estudio que estamos próximos a realizar, y el domingo 5 arranca un proyecto en el que va a haber padres y alumnos y maestros el domingo, aún siendo domingo. Y el último evento en el que, con este quiero cerrar mi participación y agradecer al director general, a Germán, a ti, todas las atenciones, bueno, todo el equipo, pero para invitarlos para que el día 20, sábado 20 de mayo, nos acompañen a nuestro evento de la carrera técnica del estudiante de 5K, y donde esperamos una participación de 1,000 corredores, y las familias estarán completas ahí. Entonces, cierro con esta invitación, y para que en los hechos nos veamos, y nos va a dar más gusto recibirlos a ustedes. Y a lo mejor no llegamos a las atenciones que ustedes nos han brindado, pero sí lo intentaremos. No, por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación, profesor. Maestra Socorro, por favor. Sí, muchísimas gracias. Una vez más, agradecer infinitamente al director general de DGEST y decirle que esa calidad humana no se debe perder, que nos da un gran ejemplo de cómo lo debemos de permear hacia los estudiantes. Y aquí está la muestra de que cuando el equipo de todos los actores que trabajamos en educación, darle esa confianza a los estudiantes para que ellos construyan su conocimiento, para que ellos se involucren, para que les sea significativo el aprendizaje, debe aplicarse. En ese sentido, a la sociedad en general, a quienes nos escuchen, los jóvenes, cuando se les da un significado y un sentido,
son jóvenes entusiastas. Y en el caso de los docentes, cuando esa práctica y ese desempeño es con calidad, la revalorización social está más que asegurada. Agradecer infinitamente esta labor de equipo a ustedes que tan finamente nos recibieron. También nosotros allá en la zona Mazagua, en nuestra región hermosa del Estado de México, les vamos a recibir con los brazos abiertos, seguramente con un rosario de amistad. Por ahí traemos una muestra del bordado que hacen en nuestra región. Y mil gracias, porque esto es lo que verdaderamente hace que nuestro país tenga un sentido de un país grandioso con raíces y razón de ser. Muchísimas gracias, maestra Socorro. Y no, por el contrario, somos nosotros los que nos sentimos honrados y agradecidos con su presencia. Y de verdad que es un placer haber tenido la participación de esta escuela, y porque de alguna manera estamos creando sinergias con toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Bueno, pues estamos llegando ya al final de este programa Dossier. No me resta más que despedirnos. Mi nombre es Guillermo Gómez. Estuvimos aquí con la Escuela Secundaria Técnica 118. No se vayan de la programación. Seguimos aquí a través de GSTV, porque de GSTV te ve aprendiendo. Gracias y hasta pronto.